Las campanas, construido sobre los Andes, ha sido creado para interrogar al universo. Aquí, permanentemente por encima de las nubes, los astrónomos se encuentran con las condiciones más favorables del mundo para observar el universo. Aquí han tenido lugar algunos importantes descubrimientos. Uno de los más recientes y apasionantes se refiere a la muerte de una estrella. Cuando una estrella muere, puede hacerlo de una forma relativamente suave o bien puede explotar con una espectacular violencia. El doctor Ian Shelton, un joven astrónomo de la Universidad de Toronto, conoce perfectamente los viejos relatos acerca de una nueva y luminosa estrella observada en el año 1054, tanto por los chinos como por los indios norteamericanos, así como la descripción del astrónomo Tycho Brahe sobre tal acontecimiento en 1572. También ha leído el informe del matemático Johannes Kepler relativo a la nueva estrella que brillaba en el cielo en 1604. Desde entonces, incluso en la nueva era del telescopio, no se había vuelto a ver un espectáculo similar hasta el 24 de febrero de 1987. Aquella noche, Ian Shelton tomó algunas fotos de rutina de una galaxia próxima a la nuestra llamada la Gran Nube de Magallanes. Comparó las diversas exposiciones y se encontró frente a un sorprendente descubrimiento que iba a tener repercusiones en toda la comunidad científica mundial. Así, en la fotografía superior, mirando a lo que parece una nueva estrella, el doctor Shelton se dio cuenta de que se trataba de la imagen de la muerte explosiva de una estrella vieja. Un acontecimiento al que los astrónomos llaman supernova. Quedó tan sorprendido de su apariencia en la fotografía que hasta que no miró hacia el cielo y lo vio con sus propios ojos, no estuvo seguro de que fuera cierto. El descubrimiento también puso en marcha la imaginación del profesor Gregory Benford. Fue en febrero de 1987 y la supernova solo era visible en el hemisferio sur. Era la primera que se veía en 383 años. Recuerdo que me enteré de la noticia y me emocioné tanto que llamé inmediatamente a algunos amigos y les pregunté si sabían algo más. Después corrí hacia una terminal del ordenador para descubrir si podía captar algo de lo que se estaba comentando en el mundo acerca del acontecimiento. Volar entre los restos de la mayor de las explosiones, la muerte de una estrella. Verdaderamente es la observación más emocionante que cualquier científico puede hacer, y particularmente tan de cerca. Para el científico era una gran oportunidad, y para la nave Helios era todo un reto. La Helios se aproxima a una estrella doble, una de las cuales está próxima al colapso interno, un preludio de otra explosión de una supernova. Ya, hay la típica luz entre ellas. Tal vez será mejor acercarse. Creo que es arriesgado. Todas estas estrellas son imprevisibles. Ya, eso es lo que quiero estudiar. Esos gigantes podrían explotar y tendríamos una supernova. Muy bien, astrónomos de a bordo. Joy, pasaremos por entre ellas a máxima velocidad. Una gigante roja, 8 veces la masa del Sol. Su atmósfera se expande hasta ser del mismo tamaño que la órbita de Júpiter, y sus últimas reacciones termonucleares arden en sus profundidades internas. Registro una expansión de 55 kilómetros por segundo. Capitán. La gigante se aproxima al momento en que los elementos químicos creados en el interior del horno nuclear serán expulsados violentamente al vacío del universo. El descubrimiento de la supernova 1987A, Ian Shelton ha seguido su suerte.
paradójicamente, su notable descubrimiento fue hecho con el telescopio más viejo y más pequeño de las campanas. A pesar de la falta de sofisticación en el manejo de esta cúpula, sigue siendo su favorita. Posee una apertura de 25 centímetros que se enfoca hacia el cielo y debe ser accionada toda ella manualmente. Fue fabricada en los Estados Unidos hace casi 100 años y traída aquí mucho más tarde. Ningún otro astrónomo la utiliza actualmente, lo cual va muy bien a Ian Shepard. Durante la observación y la larga exposición de las placas fotográficas, el astrónomo debe trabajar exclusivamente con luz roja, de forma que sus ojos se acostumbren a la oscuridad del espacio. La fotografía de esta noche necesitará una exposición de 3 horas. El campo visual de la estrella que quiere fotografiar es muy débil. Dado que la Tierra gira, el telescopio debe ser ajustado continuamente mientras el obturador está abierto. Sin seguir las estrellas, la imagen quedaría borrosa. Una vez que haya conseguido el enfoque, el obturador quedará abierto y la larga conversación entre un hombre y el universo continuará a través del visor. En los años posteriores a la explosión de la estrella, llamada SK-202-69, que después se convirtió en Supernova 1987A, su luminosidad ha disminuido a una 10 milésima, pero en el instante de la explosión brillaba más que 100.000 millones de soles. Las sustancias derivadas de dicha destrucción se convertirán en la base para nuevas estrellas en el futuro, y dicha conexión es muy importante para Ian Shelton. Supongo que la supernova 1987A creo que ocupa un lugar muy importante en mi corazón. Le tengo mucho cariño. No me pertenece, ni tengo ningún derecho sobre ella, pero para mí es especial porque he puesto mucho de mi vida en ella y mantenemos una estrecha conexión. El descubrimiento inicial solo fue el principio de lo que espero sea una relación muy larga y próspera con una estrella, porque somos parte de ella. Nosotros estamos hechos de su misma materia. Me refiero a que la materia de la que estamos hechos formaba parte de alguna estrella o de muchas estrellas dispersas por el universo. Su estructura está en las rocas sobre las que ponemos los pies. Parte de ella está en nosotros y parte de ella está en el sol que nos da calor. Todo esto está relacionado, es obvio que está relacionado. Solo hay que ser capaz de apreciar dicha relación. Al menos creo que es importante apreciar esta relación. Hay mucho más en la vida que tan solo comer, dormir y mantener el calor del cuerpo. Ninguno de estos distantes soles puede brillar para siempre. Todos, incluso la estrella en torno a la que nuestro planeta gira, deberá morir algún día y arrojar su materia al espacio interestelar. Por todo el cielo, estas enormes y lejanas linternas esperan ser apagadas. Entre ellas, aquí y allá, hay reminiscencias de la muerte de una estrella, fragmentos de humo y gas que se van separando y cuya velocidad nos da la clave de cuándo y dónde brillaba la estrella que les dio vida. De aquella supernova del año 1054 quedan los restos de esta nube. La nebulosa del Cangrejo refleja el color verde a la luz de las estrellas. Una niebla de gases que se ha ido expandiendo a una velocidad de 1200 kilómetros por segundo desde los años anteriores a la conquista de Inglaterra por los normandos. Incluso hace más tiempo, unos 6.000 años, empezó la muerte mucho más lenta de una estrella con la misma masa que nuestro Sol. La estrella agonizante apenas se ve en el centro de lo que parece un anillo, que es en realidad una envoltura de gas en expansión.
la atmósfera expulsada por la estrella. Cuando fueron descubiertos, dichos anillos fueron llamados nebulosas planetarias. Este podría confundirse con Saturno, pero de hecho es mayor que todo nuestro sistema solar. Los residuos de la estrella que va camino de convertirse en una estrella diminuta son aún bastante luminosos. Esa muerte lenta puede ser el destino de nuestro Sol dentro de 5.000 millones de años. Algunas veces el gas no se mueve por igual en todas direcciones. Expandiéndose a solo 30 kilómetros por segundo, una nebulosa planetaria se convierte en un año luz en un periodo de 10.000 años, pero se va reduciendo hasta hacerse invisible en un periodo de 100.000 años. Al igual que nosotros, que estamos hechos de materia estelar, también una estrella tiene su ciclo vital, desde su nacimiento hasta su muerte. Existe una famosa constelación en la cual es posible observar varias generaciones de estrellas, desde las muy viejas hasta las recién nacidas. Con su cinturón de estrellas y su espada, Orión, el cazador, levanta el escudo y el mazo en la región ecuatorial del cielo. Esta estrella, Betelgeuse, es una de las mayores estrellas que se conocen. 800 veces la extensión del Sol podría encajar en la órbita de Marte. Es una supergigante roja que ya está cerca del final de su vida. Vastas cantidades de gas y humo se escapan de ella y van a parar al espacio, donde formarán nuevas estrellas. Rigel está 3 veces más lejos de nosotros, a 900 años luz. Es una supergigante de un blanco azulado, 50.000 veces más luminosa que el Sol. Rigel también está perdiendo masa, pero es más caliente y más joven que Betelgeuse. Está en la flor de su vida. En la espada de Orión, esa columna vertebral de estrellas que parecen colgar del cinturón de 3 estrellas del cazador, el plantel donde las nuevas estrellas están siendo creadas, escondidas en el humo y gas de la gran nebulosa de Orión. A temperatura elevada adquiere un brillo rojizo. Aumentando la ampliación, se nos revela esta emisión verde. Es oxígeno a alta temperatura en el corazón de la nube. En algún lugar, más allá de las estrellas centrales, en el trapecio, la parte más densa de la nube, se cree que nuevas estrellas se están condensando para adquirir forma. ¿Cómo pueden estas sutiles nubes de átomos, moléculas y en su mayor parte oxígeno procrear un cuerpo tan sólido como el de una estrella? ¿Cuánto tiempo lleva esa gigantesca gestación? Estas estrellas jóvenes ya tienen 1.000.000 de años. ¿Qué signos de esta cuna celeste nos cuentan la historia de cómo estrellas iguales a nuestro propio Sol han sido creadas a partir de las finas nubes de humo del espacio? Una impresión imaginaria evocada por las innumerables observaciones y mediciones efectuadas por la astronomía óptica y la radioastronomía sugiere esta vasta nube de polvo fino y gas de más de 1.000.000 de veces la masa del Sol. Esta se contrae bajo el efecto de su propia gravedad, arremolinándose, comprimiéndose y calentándose hasta que nuevas estrellas enciendan sus fuegos nucleares y brillen. Un nacimiento de tal magnitud no es fácil de comprender, pero está sucediendo ahora, aquí y en otros lugares de nuestra galaxia. En la constelación de Carena, o Quilla, visible solo desde el hemisferio sur, esta nebulosa, Eta Carena, puede apreciarse a simple vista. Es más grande que la nebulosa de Orión y cubre una parte de nuestra galaxia en la que la formación de estrellas es muy activa. En el corazón de esta nebulosa está muriendo una supergigante que despide envolturas de gas y humo al interior de la nube. Puede convertirse en una supernova en los próximos 10.000 años.
A partir de estos restos moleculares se formarán las nuevas estrellas. A través del cielo, surgiendo de gloriosas nieblas, estrellas calientes y jóvenes hacen su aparición. En estas nebulosas reside la regeneración de la galaxia. Sus colores indican la composición química de las nuevas estrellas y así nos guían sobre cómo evoluciona el propio universo. Algunas nebulosas son nubes oscuras con formas evocadoras, como la elegante cabeza de caballo, junto al cinturón de Orión. Cada una de ellas añade un curioso personaje al escenario en el que el drama de las estrellas se revela. Iluminado por las estrellas de día y de noche, la elevada soledad de las campanas es un mundo solitario. La cima de esta montaña parece estar particularmente cerca de la galaxia y también posee ese fenómeno especial sobre la Tierra, la vida. Incluso las cabras y los asnos son animación bienvenida en este paisaje que se encuentra a 2 horas en coche desde la ciudad más próxima del valle. El observatorio tiene que estar en un sitio alto, por encima de la luminosidad de la ciudad y de las luces de los coches. Las luces del espacio son las únicas que es necesario ver desde aquí. La serenidad, el alejamiento y la claridad del cielo están en armonía con observar, escuchar y pensar en los misterios encontrados en la Odisea Galáctica, que empieza aquí todas las noches. Este es el mundo del astrónomo. Animales, el viento y las estrellas, eso es todo. Estás tú como individuo. Puede que no veas a otra persona durante toda la noche en la que estás trabajando. No hay teléfonos ni televisión. Es muy agradable. Significa que centras tu atención en el trabajo que estás haciendo. Centras tu atención en todo lo que está más allá del ser humano. En todo lo que está más allá de ti. Yo no quiero que la gente pase por la vida pensando que la vida es ir a trabajar a las 9:00 de la mañana, volver a casa a las 5, cenar, mirar la televisión, irse a la cama. Quiero decir que la vida es mucho más que eso. Lo haces durante el día. Vas a los parques, vas a ver sitios, viajas, vas como turista, ves la Tierra durante el día, pero por la noche puedes viajar mucho más lejos. No tienes que ir a ninguna parte, solo tienes que mirar hacia arriba y puedes transportarte a miles de millones de kilómetros, a miles de millones de años luz si quieres. Sabes que solo con mirar hacia arriba tienes acceso a una realidad mucho mayor. Mucho mayor. El universo está ahí. Lo único que tienes que hacer es mirar. El compartir la visión profesional del universo mirando a través de este telescopio es una rara experiencia. Una vez al año, el espejo de más de 2,5 metros de diámetro debe limpiarse. Es una tarea que requiere gran habilidad y cuidado. El espejo es el corazón del telescopio. Recoge la luz de las estrellas y galaxias más débiles y proporciona una perfecta imagen tanto al ojo humano como a la cámara. La delicada superficie nunca se toca con las manos. El polvo se elimina con un lavado. Ni siquiera un bebé es bañado y secado con más suavidad. La precisión de la inclinación de la superficie cóncava debe mantenerse a menos de 5/10 milésimas de milímetro. La más mínima imperfección falsearía las maravillas que se pueden ver desde este gigantesco atrapaestrellas. En el crepúsculo, el observatorio comienza a cobrar vida. Astrónomo Mario Mateo, este momento de la puesta del sol es un preludio esencial para la concentración que le será necesaria en su vigilia que durará toda la noche.
Es una rutina personal que tiene su propia recompensa en el espectáculo de ver desaparecer de nuestra vista la gran estrella que regula nuestro día. Es tan claro el aire de la montaña que en algunas ocasiones un fenómeno conocido como el rayo verde puede verse momentáneamente por encima del borde superior del sol. Ahí está. Ya se ha ido. Es muy corto, pero es maravilloso. Incluso en las campanas el rayo verde es una rara visión. Esta noche, el doctor Mateo espera completar su semana aquí, en el observatorio, con una última e importante serie de observaciones, pero nota que el aire es muy húmedo. Tal vez hay demasiada humedad para abrir la cúpula. Solo cuando los valores del higrómetro desciendan, podrá prepararse para el trabajo de la noche. El peligro para el telescopio es que si se forma el rocío sobre la superficie del espejo, las minúsculas partículas de polvo de cada gota pueden producir desperfectos en la superficie reflectante. Es un momento de ansiedad que requiere una extremada paciencia. Doctor Mateo, ¿quiere abrir la cúpula? Sí, me gustaría, pero tenemos que esperar. Hay un poco de humedad. Es mejor esperar. Siempre puedo recurrir al telescopio, pero solo tenemos uno. Pero anoche le fue bien. Sí, anoche hice una buena observación, así que si esta noche no puedo hacer nada, no será tan dramático. Él sabe que en raras ocasiones la cúpula ha tenido que permanecer cerrada toda la noche, y en estos momentos la humedad es del 90%, un valor insólito dado que es un lugar de montaña seco. A él y a los técnicos no les queda más que esperar. Llega un momento en el que se advierte un cambio en el aire. La humedad está descendiendo rápidamente y en el transcurso de una hora el higrómetro registrará el límite del 75% que permitirá que la cúpula pueda ser oficialmente abierta. Quiere saber cómo era el universo en sus lejanos orígenes. Existen claves de la evolución física y química del joven universo que se pueden encontrar en la gran nebulosa o nube de Magallanes. Cuando el gran explorador Fernando de Magallanes, a principios del siglo XVI, vio por primera vez esta difusa mancha nebulosa a la derecha de la Vía Láctea, no podía imaginar que se tratara de otra galaxia cercana a la nuestra. La existencia de las galaxias no iba a ser descubierta hasta después de 2 siglos. Lo que el doctor Mateo busca son grupos globulares de estrellas que giran alrededor de la nube de Magallanes, al igual que otros grupos similares giran alrededor de nuestra galaxia de la Vía Láctea. Este pequeño grupo de varios cientos de miles de estrellas tiene unos 15.000 millones de años. La composición química de las estrellas viejas y jóvenes difiere en si ciertos elementos pesados, tales como carbono, oxígeno y metales, están presentes en sus candentes interiores. Bien, ¿qué puede decirnos eso? En el caso de las estrellas viejas, estas son siempre inevitablemente pobres en metales, comparadas con las que, en general, vemos hoy en día. Esto nos indica que en el pasado, al principio, en los primeros tiempos del universo,
La composición química de los elementos era distinta a la de hoy. Algo ha sucedido a través de toda la historia del universo que ha provocado que los elementos químicos que existían al principio hayan evolucionado hasta lo que vemos hoy. Y milagrosamente, en primer lugar, se unieron para formar un planeta. Y después, a partir de ese planeta, la vida evolucionó y al final llegamos nosotros y probablemente, esperémoslo, continuará evolucionando para llegar a algo en el futuro. Pero la cuestión es que toda esa evolución nos ha llevado finalmente a estar aquí y ser capaces de mirar atrás y estudiar el universo y cómo tuvo lugar dicha evolución. Nuestra evolución sobre nuestro minúsculo planeta en medio de innumerables estrellas nunca nos traerá hasta aquí, más allá de nuestra propia galaxia, si no es por medio de la imaginación. Pero dicha imaginación e intelecto puede enviar a la humanidad a realizar una odisea entre las innumerables galaxias que, según las nuevas tecnologías, existen en el límite más remoto del universo galáctico visible y tal vez más allá. Hace más de 2 millones de años, cuando nuestros antepasados empezaban a aprender a hacer herramientas de piedra, esta brillante luz de las estrellas de la galaxia de Andrómeda comenzó su viaje para poder ser vista hoy sobre la Tierra. Y alguien en Andrómeda solo podría ver nuestra galaxia ahora tal como era hace 2 millones de años. Esta galaxia espiral de la constelación del Escultor comenzó a difundir su luz hacia nosotros hace casi 9 millones de años. Nuestra especie aún no había aparecido. Debemos aceptar la existencia continuada de dichas galaxias sin tener pruebas de ella. Cuando los mamuts empezaron a moverse por la Tierra, Centauro A estaba parcialmente eclipsado por esta franja oscura de polvo interestelar. Y no se sabe si en 14 millones de años la situación ha cambiado. El oscuro cinturón ecuatorial de esta galaxia también sugiere polvo opaco. Está a 20 millones de años luz de nosotros. Es probable que esta galaxia espiral, como la nuestra, sea llamada popularmente sombrero. El sombrero mexicano de ala ancha. Demos 3 pasos atrás más lejos en el espacio y el tiempo, y desde 58 millones de años luz de distancia, nos llega este lejano Valer, otra espiral de miles de millones de estrellas, el Dorado. La pálida luz que proviene de la galaxia de Erídano ha viajado durante 73 millones de años. Empezó su viaje cuando los dinosaurios poblaban la Tierra. Las galaxias más distantes son aquellas que están más lejos en el tiempo y pueden contarnos mucho acerca del comienzo del universo. Si, como Einstein nos dijo, la velocidad de la luz no puede ser superada, nuestras posibilidades de abandonar esta galaxia para visitar otras son escasas. Pero la idea de tal viaje, de una odisea que llegue al límite del universo, nunca ha dejado de excitar la imaginación humana. Desde las campanas podemos alcanzar las estrellas a través de los telescopios. Sin embargo, otros han observado antes estos cielos. El profesor Gregory Benford. Las campanas es el nombre de este lugar. Los nativos dicen que las piedras que los fuertes vientos hacen rodar colina abajo chocan contra otras piedras y repican como si fueran campanas a través de este valle. ¿Verdad que suena como una campana? Los antiguos oían estos inolvidables sonidos mientras alzaban la vista
hacia este brillante cielo, observando esta gran gavota de estrellas y planetas, y sin duda preguntándose qué significaba todo ello. He visto muchas pinturas rupestres en estas montañas. Algunas parecen describir temas astronómicos. El sol, planetas, nunca lo sabremos con seguridad. Pero 1000 años antes de la existencia de este observatorio, la gente observaba el cielo con admiración. El aire es tan puro, tal vez sentían que aquí estaban más cerca del cielo. Hoy nuestra tecnología es mucho más sofisticada, pero el impulso que hay tras ella puede que sea el mismo. Esto podría ser una representación de la Vía Láctea. Los antiguos la describían como una gigantesca serpiente que atravesaba el cielo nocturno. En mis 10 días aquí, en las campanas, he disfrutado mucho. Los astrónomos vienen aquí a observar, se entusiasman y trabajan largas horas. Pero lo que me impresiona es el hecho de que somos insignificantes mortales que trabajamos en problemas que son imponentes y duraderos. Los telescopios son largos tubos orientados hacia arriba, igual que los cohetes. Pero los telescopios de grandes dimensiones no ven con más detalle que uno de este tamaño. La causa es el aire que hay por encima de él. Y para ver mejor, hay que estar por encima de ese aire. Eso implica un cohete. Pero el cohete no se limita a ampliar la visión, sino que se puede viajar en él. Otro magnífico impulso. También nos permite entrar como actores en el espléndido espectáculo de la galaxia. Nuestros primeros pasos hacia el universo ya son una realidad. El Space Shuttle nos da acceso al reino que hay más allá de nuestra atmósfera. En mayo de 1990 puso en órbita el telescopio espacial Hubble. Su masa es de 11 toneladas, su peso aquí arriba, cero. Su espejo tiene aproximadamente el tamaño del telescopio grande de las campanas. Pero sin la atmósfera terrestre, entre este ojo gigantesco y las galaxias en las profundidades del espacio, debería haber objetos hasta 20 veces menos perceptibles y a una mayor distancia. Los paneles solares dan energía a diversos instrumentos y cámaras. El telescopio ya obtiene, con un detalle 1000 veces mayor, a pesar de sus actuales defectos técnicos, una fascinante y nueva visión del cosmos. Mientras está flotando durante 15 años, puede ser actualizado o reparado por los astronautas del Shuttle. El telescopio amplía nuestro poder de visión, pero esta estación espacial, concebida para el lanzamiento y ensamblaje en 1995, es la expresión de ese otro impulso, el de ir más allá. Algunas personas vivirán y trabajarán a bordo en proyectos a largo plazo. La estación espacial Freedom será la empresa común de los Estados Unidos, Canadá, Japón y 9 miembros de la Agencia Espacial Europea. Así es este laboratorio espacial, tal como ha salido de la mesa de dibujo, pero ya existe en la forma de un convincente modelo a escala natural. La tecnología y la imaginación combinadas en el siglo XXI para nuestro avance hacia el espacio exterior. El Comité Nacional Estadounidense del Espacio está sugiriendo que para el año 2001 una autopista cósmica unirá diariamente la Tierra con el espacio. Para el año 2005 la gente vivirá en la Luna. El año 2010 ya podría haber el primer vuelo de astronautas hacia Marte, y en el año 2022 Marte ya podría ser un puesto avanzado para la humanidad. Estamos cruzando el umbral de la vida más allá de nuestro planeta, pero por ahora solo la imaginación puede suministrar la tecnología para viajar al espacio exterior. La Helios está ahora lejos del Sol. Se encuentra entre las órbitas de Marte y Júpiter, en el reino de los asteroides. Hace un siglo, los astrónomos predijeron matemáticamente que otro planeta debía estar en órbita en este punto. Hoy, en lugar de eso, estos planetas menores o asteroides son los que están aquí. El más grande tiene un diámetro de 1000 kilómetros, pero cientos de miles son pequeños fragmentos de roca.
Se creía que eran restos de la formación del Sol y del sistema solar, de una nube de humo y gas, la nebulosa solar. Algunos son ricos en metales, tales como el hierro y el aluminio. En el futuro, será fácil aproximarse a estas rocas en busca de materias primas para las estaciones espaciales. Ya está. Un pequeño esfuerzo más. Es estupendo estar aquí sobre el puente. No había vuelto a estar aquí desde antes de que dejáramos la órbita. Adiós, Júpiter. Hasta la próxima. La salida del Sol sobre Júpiter. Pero existen peligros en esta hipnótica belleza. La tripulación del Helios se enfrentará a muchas de las fuerzas más letales del universo. Capitán, el flujo de las partículas de la llamarada protónica está aumentando rápidamente. Lleva 5 horas trabajando ahí afuera. Le he dicho que entre a bordo. Dese prisa, John. Dese prisa, John. ¡Corra! Señora Noda, cuando doy una orden, espero que se cumpla sin vacilación. Sí, capitán. Lo siento. Más allá del sistema solar, un universo de fenómenos cósmicos espera a Helios. Las maravillas del espacio serán experimentadas y cuestionadas. ¿Qué son, por ejemplo, los misteriosos agujeros negros del espacio que pueden tragarse cualquier cosa desde los meteoritos a las estrellas? Y el vehículo espacial Icarus, lanzado por el Helios, se aproximará a un agujero negro y sobrevivirá. Una intensa exploración del cosmos. Esta odisea galáctica busca todo aquello que existe más allá de las galaxias. Se pregunta si alguna vez será posible hablar con E.T., investigar lo que sucedió en la creación del universo. El viaje del Helios va en busca de la realidad a través de la imaginación. Ya hay nuevas luces entre las constelaciones. Thank you.